mis pequeños panceninjas! Bienvenidos al canal de Barbillicía y bienvenidos a la larga espera del Longin. Este juego lo vimos en un Nintendo Direct de estos indies hace nada, hace poquito que se hizo el último. Pero que lo habían sacado para la Nintendo Switch, ya lo teníamos para PC. A ver, que se me está volviendo loco el ratón. Entonces, es un juego cuyo final creo que llega a los 400 días, pero 400 días reales. O no sé si tienes que esperar los 400, no lo sé, ¿vale? Pero el tiempo, o sea, este juego tiene una duración límite, que son 400 días. Tú puedes decidir si entras o no entras a jugar, porque el tiempo irá pasando, entres o no entres, tiempo real. Lo que no sé es si en la Nintendo Switch, si adelantas el día, te cuenta como día adelantado o no. Esto no tengo ni idea. Lo vamos a jugar en ordenador, en PC. Y a ver. Caminar, mantener clic, caminar automáticamente doble clic, clic derecho para acción. Vale. Pantalla completa on, sonido on, controles, idioma. Que tenemos español España, vale. Y bueno, pues vamos a iniciar el juego. No tengo cámara porque no me apetece peinarme. Oh, espera, no vamos a tener sonido. Tengo que activar el sonido. Un segundo. Es que como antes no había sonido, pues no sabía si había sonido o no. Pero ahora ya está. Tan, 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 tan. Música dramática, como en las películas en blanco y negro. Estamos abajo, muy abajo en la tierra. The Longing. ¿Y esto? ¿De aquí arriba? Ah, espera, ahora no tengo cursor. ¿Esto qué es? Te ponen los créditos primero porque saben que cuando te acabes el juego no los vas a ver. Todo esto es un fondo pintado, a mano, con lápiz. Me encantan. Los indies, hay algunos indies que son auténticas obras de arte, de verdad. Y esa cosita negrita con ojos amarillos somos nosotros. Mis fuerzas se desvanecen. Todo cuanto tengo eres tú, mi fiel sombra. Vale. Solo te pido que esperes con lealtad. Esta caverna y reino nuestro no debes abandonar. Serán 400 días los que dure mi letargo. Solo así recuperaré la fuerza de antaño. Me encanta cuando riman. Despiértame cuando llegue el momento para acabar con temores y anhelos. Vale. 400 días. Y ahí empieza la cuenta atrás. Bueno, esta es mi casa, un agradable lugar donde pasar los próximos 400 días esperando. Ah, vale, música. Esto si queremos música o si no queremos música. Vale.
Vale, estas son opciones de la pantalla. Ok. Que antes he tocado algo que no tenía que tocar. Y recordar, caminar atrás, caminar hacia un lugar aleatorio. Usa las flechas de esta columna para recordar lugares. Usa las flechas de la parte derecha para caminar hasta un punto. Esto no lo entiendo. Ah, supongo que es para caminar automáticamente a algún lado. Vale. A ver, no sé. Podemos coger y moverlo. Ah, esto es por si queremos decorar. Te he dicho que no. Tocar música. Tendré que encontrar las cuatro partes de este instrumento antes de poder disfrutar. Vale. Ok, lo hemos pillado. No, 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 no quiero tocar música, quiero que... Madre mía, dibujar. A ver, prisa, prisa. Claro, el Keko tiene que esperar 400 días, o sea... Pensamientos, la chica Ganso, Zaratrusta, Moby Dick. ¡Hosti tú! Que tenemos la novela entera de Moby Dick. 1282 páginas. Esto es la novela entera de Moby Dick. Y la chica, bueno, esto es un cuento popular. Pensamientos, estos son nuestros pensamientos. El rey me dijo que esperaba 400 días, luego debo despertarlo, ya terminará con mis anhelos y temores, me pregunto qué sucederá, al menos falta poco para mi cumpleaños. Me advirtió que no salía nunca de esta cueva, me pregunto qué quiera decir exactamente. Me gustaría explorar las cuevas, pero siento la presencia de una gran oscuridad acechando en algún lugar. ¿Dónde nace esta oscuridad? No sé, no, no. Jamás podré superarla. Un mapa del reino me vendría bien. Se supone que la cueva está llena de rincones ocultos. ¿Cuándo habré descubierto todos los rincones de la cueva? Hasta ahora no he visto nada. Hay una biblioteca secreta en algún lugar del reino. Me vendrían bien algunos libros más. Vale. Estoy leyendo sobre las alas de la eternidad. Un lugar donde el tiempo no pasa. Dado que tengo mucho tiempo, podría intentar aprovecharlo bien. Mi casa no es lo bastante cómoda. Me gustaría tener más colores para mis estudios artísticos. Madre mía, qué exigente el bicho, ¿no? Seguro que en algún lugar de la cueva puedo encontrar minerales con pigmentos. Necesito más cuadros en la pared, sobre todo cuadros de piojos. Vale, piojos. Un pico sería una herramienta muy útil. Podría ampliar mi humilde hogar picando las paredes. Y recoger cristales de colores, una cama. Agua corriente, no por la higiene, sino por el sonido del agua. Afortunadamente no necesito comer, pero estaría bien cultivar algunas setas. Estoy muy solo aquí abajo, pobrecico. De vez en cuando estaría bien ver otro par de ojos. Me encantaría poder hablar con alguien, con quien sea. A veces oigo una bonita melodía en mi cabeza. Instrumento, una lista de fracasos, al menos eso sería un éxito. Actualmente tengo 0 por cosas decepcionantes, 2 por papel. Vale. Madre mía. Bueno, en fin. Me he flipado con lo de la novela de Moby Dick, no me lo esperaba. Muy bien, pues yo qué sé, vamos, ¿exploramos un poco o qué? Y el rey me advirtió que no sabía, me pregunto qué quería decir. Se ha caído algo. Ah, pero no importa. Bueno.
Pues tic, pasito a pasito. Me quiero ir fuera. Quiero ir fuera. Vale. Bueno, esta es la sala del rey, ¿vale? El rey está aquí, está petrificado. Tenemos que despertarlo dentro de 399 días, 23 horas, 51 minutos y 44 segundos. Vale, creo que el rey me permitirá explorar su enorme reino, pero creo que será mejor recordar el camino de vuelta, ¿vale? Sí. Vale. Así recordamos lugares. ¡No hay prisa! Tengo tiempo de sobra para caminar. No, no. Mira cómo se oye como ronca. Bueno, es un buen detalle que se escuche como ronca. Bueno, pues aquí estamos. Subiendo las escaleras. Turu, 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 turu. Ok. Más escaleras. Esto no sé si... si se puede ir aquí a algún lado, ¿no? No tiene pinta. Yo qué sé, pues porque no hay otros caminos, chato. Por eso hemos venido por estos caminos. Al igual tendría que haber ido por el otro camino. No sé si aquí habrá mucha cosa interesante. Estoy viendo algo en el suelo. Ops, no, no, ven, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale. Un trozo de carbón. Bueno, nos servirá para pintar, ¿no? Uf, voy a hacer algo. Y no tengo un inventario por aquí. Bueno, tiene pinta de que por aquí no se pueda salir. Oh, igual, sí. Hace mucho que no se abría esta puerta. Voy a tardar un rato. ¿En serio? ¿Cuánto es un rato? Ah, vale, ya empieza a abrirse. Casi puedo. Que no, tío, que pases ya, hombre. ¡Que ya puedes pasar! Una cosa es tomarse las cosas con calma. Y otra cosa es esto. A ver, este personaje es genial para estar en soledad. Será mejor que recuerde el camino. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Madre mía, ¿eh? Sí, esto es para ir con mucho... calma. No, entra por aquí, entra por aquí.
A ver qué tenemos por aquí. Hola. Bueno, no parece que podamos hacer nada aquí. Dar un paseo por estas magníficas salas satisface mis necesidades espirituales. Claro que sí, guapi. Ah, esto es como un laberinto, por eso lo de recordar los sitios. Por eso lo de recordar los sitios. Pero creo que tenemos un número limitado de sitios para recordar. ¡Ole, por Dios! Es un laberinto, sí. Y supongo... Estoy buscando algo en estas cuevas, no sé qué exactamente. Yo tampoco. Espera, espera, que aquí podíamos recoger algo. Ven aquí. ¿Qué hay? Un trozo de carbón. Vale. ¡Buah! ¡Qué locura! Es, sí, es un laberinto esto. Ay, ahí hay algo, pero... No podemos llegar todavía hasta ahí. Ostras, claro, yo si ahora tuviera que volver, no sabría volver. Y supongo que esto se quedará guardado automáticamente. Anda, mira, una cosa roja. Un trozo de arcilla, ya tengo color rojo para mis cuadros. Mira, toma ya. Tranquilo el juego es, ¿eh? O sea, pero no sé si de tan tranquilo que es te puede llegar a estresar. ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí. Creo que voy a intentar recordar esta. Vamos a ir por aquí. Que hay más por abajo. Pero luego supongo que no haremos viaje instantáneo, que el Keiko irá caminando ahí chino chano. La verdad es que todo me parece exactamente igual. Otro trocito de carbón. Debería hablar conmigo mismo más a menudo. Venga, va. Vamos a ello. No, entra, entra. Pues de momento no hemos conseguido nada demasiado interesante, ¿no? Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Y... No sé si he vuelto a la misma o esta es otra. Otra sala de estas. Buah, qué follón. Esto... Pues entraremos por esta, a ver.
Es que esto me suena, o sea, que creo que aquí ya he estado. Pero no podría asegurarlo. Porque todo me resulta tan parecido. Nunca he entendido la vida. No te preocupes. Ni tú ni nadie. Pues no sé si entrar por esta puerta o seguir por aquí arriba. Vamos a entrar por aquí. Chachi. A veces me apetece dejar de andar y sentarme a pensar. Bueno, pues de momento recoge el carbón. Que otra cosa no, pero trocitos de carbón, vamos, como que sí encontramos. Normal que necesites 400 días para explorar todo esto. Como que te vuelves majareta. He vuelto a la sala esta. Por aquí me va a pedir usar el pico, creo, pero no tengo. A ver, entra, entra por la puerta. Claro, tener un mapa de esto estaría genial. No sé si en algún momento el Keko podrá hacer un mapa o nos encontraremos un mapa. Mira, aquí parece que hay algo. Unas hojas. Vale, folio. Vale, papel por tres. Y aquí había caído un trocito de carbón, pero creo que si no los coges en un tiempo determinado desaparecen. Oh, mira. Bueno, aquí encontramos cositas interesantes. Anda, bien, bien, bien. Si se lo toma con calma, ¿eh? Y tenemos más papel. Y un libro. Vale. Claro, ¿qué piensas? Entonces, ¿quién estaba viviendo aquí con el rey este bajo la montaña? Vale, creo que nos hayamos metido por esta. Vale, ¿qué juego más absurdo y cómo te engancha? A ver, entramos por aquí, a ver, ¿qué hay? No, habíamos entrado por... No, esta ya la habíamos visitado antes. No, no, no. Ve, ve por la puerta. Ve por la puerta.
Que le den al trocito de carbón. Va, vamos a visitar la última sala de momento. ¿El juego tonto? ¿Cómo engancha? No, tira, tira. Aquí. Vamos, para adentro. ¿Y por aquí qué habrá? Ah, mira, aquí hay otro trocito de carbón. Vamos a cogerlo. Ah, no, se ha deshecho. De vez en cuando la soledad puede ser algo bueno. Claro. Qué follón de sitios. Ah, recoge que ahí tenemos otro trocito de carbón. Tira, anda. Vamos, ahí, venga, tú puedes, machote. Oh. Creo que esta va a ser más interesante. No, no, no. Vale. ¿Esto puede ser un mapa? Un mapa poco preciso del reino. Tardaré un tiempo en descifrarlo. Sí, mira, esto... A ver, esto de aquí es el pasillo este de las columnas que hemos visto. Esto de aquí no tengo ni idea porque no lo hemos visto todavía. Supongo que esto es el trono. Y... Este es otro pasillo. Y ya está, y no entiendo ya nada más. Vale, es que necesitaba un enfoque ahí más claro para ver exactamente que el mapa, ¿no? Para... Ole. Bueno, hemos encontrado una zona interesante. No le ha puesto muchas ganas el Keiko, ¿vale? Pero ahí está. Y esta no sé si es la misma. O es que son todas parecidas. Porque hay muchas zonas que se parecen. Pues creo que me he perdido. Sí, vamos para allá. Mira, al menos te va el solico a los sitios estos que donde tú quieres ir. Le damos a recoger. Puedes seguir, ahí, Chinochano, puedes seguir, tranquilín. Pues nada, chicos, esto es The Longing. Es un juego para tomárselo con mucha calma y tranquilidad. Eso sí, mira, ya puedo hacerme una hoguera ya con los trozos de carbón que tengo. Tranquilamente. Pero bueno, es un juego de estos distintos y que...
Al igual pueden resultar interesantes en cierto modo. No sé. Con la tontería aquí de las habitaciones. A ver, hay gente, supongo que no le molará nada, en plan, no puedo hacer nada, solo estoy paseando por aquí, y no le mole. Pero a otros, como a mí, al igual les pica ahí el hecho de los pasillos y saber por dónde vas y todo esto. En plan exploración. Pero sí, hay que tomárselo con calma. Estas escaleras deberían llevarme más allá del reino subterráneo. Interesante. A ver, el rey está dormido. Vale, así que el rey caca. Eso sí, no sé. Qué bonitas escaleras. Claro que sí, guapi. Puede poner un poquito nervioso el hecho de la calma que lleva caminando el Keko. Pero claro, tienes 400 días por delante y nada que hacer. Pues nada, a tomárselo con calma. Vamos a ver si nos deja salir al exterior. Mira, aquí hay algo para coger. Esta es la salida del palacio. Tengo permiso para explorar otras partes. Ah, espera, que puedo trepar. Otras partes del reino, pero debería ir con cuidado. Ven para acá. Entonces, esto me lo puedo apuntar aquí, ¿no? Recoge, recoge. ¿Qué es esto? Ah, una parte del instrumento. ¡2 horas! Supongo que al igual nos podemos ir y hacer otras cosas. En fin, chicos, vamos a dejarlo aquí. Ya hemos visto que este juego es para tomárselo con mucha paciencia. Que hay puertas que tardan 2 horas en abrirse, pero 2 horas reales. Y nada. A ver, desde luego el concepto diferente lo es. Y no es un juego apto para todo el mundo. En el sentido de que no a todo el mundo le puede gustar esta tranquilidad, esta parsimonia, este parece que no hago nada. Pero es curioso, es diferente. A mí me ha enganchado de una forma rara. Pero me tiene ahí enganchada. Bueno, pues dentro de 2 horas, al igual esto está abierto, veremos. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!